Fede dice Cavani cerca de Boca. Sí. Yo sé que es Boca, pero yo no sé quién es Cavani. Cavani, un delantero extraordinario. ¿Dónde juega? Ahora estaba en el Valencia hasta ahora. ¿Es este señor? Sí, justo con la camiseta del Valencia, ahí lo ves. ¿Valencia? ¿Dónde queda Valencia? Valencia en España, okay. Costa del Mediterráneo. Ahí está jugando. Exacto. ¿Y es buen jugador? Es un muy buen delantero, definidor y buen jugador. ¿Y lo quiere Boca? Con edad. ¿Qué es edad? No es un pibe. Con ¿qué es edad? 33. Es un pibe. Bueno, para el fútbol entró en su etapa ¿Vos final. Cuántos años tenés? 5-8. Un montón. Bueno, está bien. Empecemos de nuevo. Bueno, empecemos de nuevo. 2,5 millones. ¿Dos palos? De dólares, escuchá. No. Le debía al Valencia para rescindir el contrato. Él firmó por 5 palos. 5 palos. Perfecto. Entendido. 2 años. Un año estuvo y el otro me voy. Él quiere los 2,5 millones. Pará. No puedo darte 2,5 millones. Vos te vas, se va, porque el Valencia no lo quiere. Ah, entonces, Valencia no lo quiere no más. No lo quiere, no lo quiere. ¿Por qué? Porque no hace goles. Porque el técnico dijo que no está en sus planes. Pero porque no hace goles. No, no, porque quizás en Europa probablemente busquen algo más mucho joven. Más rápido, más joven y otra cuestión. Y entonces el tipo quiere la diferencia. Entonces dice 2,5 millones. No, bueno, negociemos. Cerraron en 1,5 palos, 1,5 millones de dólares y se los trae. Es mucho, es poco, es un montón. Es mucho, pero lo que es fundamental para Boca, que se destrabó y ya mañana puede venir. Ah, porque Boca, ya entendí. Tiene que tener la libertad de acción. Ya tiene. Ahora ya la tiene. Te hago una pregunta, ¿el representante se lleva unos mangos? El representante se lleva unos mangos y la discusión era el representante. Me imaginaba, me imaginaba. Que yo tengo un contacto que se llama Cristian y es el hermano de él. El hermano de Cavani. Todo queda en familia. Todo queda en familia, pero al final no le dieron esa comisión al representante, que es el hermano, pero Edinson Cavani se lo da a su hermano. Bueno, Boca. Va a Boca, ya ahora no hay más excusas, él quiere venir, ¿y él dónde? Es de Salto, de pero, Uruguay, ya bien. Quiere... Última pregunta en boniana de ignorante. Sí. Boca tiene un montón de pibes que ahora sí. Se están destacando. ¿Por sí. Qué van a correr a un pibe por este Cavani? No... No van a correr un pibe. Los pibes van a jugar para Cavani. Cavani va a estar en el medio. ¿Te das cuenta? Y van a estar el changuito. No. Esta es una discusión que yo tengo Langoni, con los más pibes. Todos. Pero los pibes no pueden crecer si viene Cavani. Mirá lo que pasó con Vázquez. ¿Qué me estás diciendo? Lo que te estoy diciendo. Nunca se le da oportunidad a los pibes. Vázquez está en el Anderlecht. Lo vendieron. Creció como loco. El Colorado ese que yo vi el otro día. Que se... Néstor. Que vos ves Boca, el Colorado. Barco. Si viene Cavani, el Colorado no pero va a poder si juega jugar. Juega de extremo izquierdo. Juega es lo que yo te decía. Lo está diciendo Néstor que hace judiciales. Deja. No, no, es un hincha de Boca. Momento, momento. Y hoy vino con el hijo, que sabe un montón. Bueno, tuvo un compañero en el United, que ¿quién? Es el arquero Romero. ¿Quién va a ser compañero del chiquito Romero? Bueno, ¿te acordás de chiquito? Sí. ¿Cómo no? Voy a acordar. Hace así. Hace así. Exacto. Vas a la cancha y lo ves. Bueno, escúchalo. Ahora que va a hablar justamente de Cavani, que también lo sufrió con ¿quién? Algunos chiquito. Goles. Chiquito. Chiquito. Lo he tenido compañero el último año mío en el United y ver de la manera que el loco trabaja, la verdad que es admirable. Es un tipo que se prepara día a día para dar lo mejor de sí. Y la verdad que sería algo muy bueno para nosotros, porque también, como lo dijo Iván recién, ¿no? Tenemos mucha gente joven, y a esa gente joven con gente de experiencia, con gente grande, que ya tiene una trayectoria y que uno lo puede mirar y decir, esto puedo copiar o aquello tal vez me sirve, es siempre importante. Y la verdad que Edinson, en el tiempo que estuvimos juntos, como persona es excelente, y esas son las cosas admirables, lo profesional y lo buena gente que es. Pues ojalá se dé la llegada de él también por un deseo de él personal, ¿no? Que en su momento, tanto a Marco cuando estuvo allá y tanto a mí cuando estuvimos juntos, no, nos comentó de ese deseo que él tenía, que era jugar con esta camiseta.